Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más con ustedes, el programa Tiempo de Dios. Gracias por este año que ya ha transcurrido y bueno, decimos todos qué rápido que pasó, ¿no es cierto? El 2018. Y aquí estamos, ya finalizándolo. Estamos en pleno Adviento y es el tiempo de paz, de amor, de fe, de esperanza. Dice en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Estamos en este tiempo de preparación para los días de Navidad. Y que realmente todos podamos buscar en este tiempo más de Dios, más de Jesús, ya que Él vino a este mundo para poder salvarnos a todos nosotros. Que este tiempo de Adviento sea un tiempo de espera, un tiempo de bendición para todas las personas. Y que podamos ayudar a aquellos que quizás más lo necesiten o que quizás están confundidos o que tienen situaciones difíciles o que están enfermos. Que el Señor en esta Navidad nos bendiga en una forma muy, muy especial y que realmente podamos disfrutarlo y podamos sentirnos felices sabiendo que Él está con nosotros. Y tengo algunos anuncios. Sería el martes a las 16 horas la hora feliz en calle 10 de Julio. El miércoles 20 horas el estudio bíblico y oración. El sábado a las 10:30 horas en Islas Malvinas nuestra hora feliz. Y luego a la tarde tenemos a las 16 horas en Avenida El Carro, ahí en barrio La Pradera. Y también en el templo. Los esperamos a todos los chicos, más ahora si terminan las clases, con más razón pueden venir y pueden disfrutar de las charlas, de las historias, de las manualidades, de las canciones y también de la merienda. Y el próximo domingo nuestro culto es por la mañana, así que no lo olviden. Creo que 9:30, pastor, ¿no es cierto? 9:30 horas, así que no lo olviden. Los esperamos, el culto para toda la familia. Que el Señor los bendiga y los dejo ahora en compañía de María Teresa, que tiene algo más sobre este tiempo de Navidad. Buenas noches. Y así como decía Gladys que estamos en el tiempo del Adviento, yo le puse por título Navidad. Ahora, Navidad, ¿qué significa para vos? ¿Es solamente una fecha más? Y en este tiempo que todos decimos, ¡ay, qué rápido que se nos fue el año! Ya estamos sobre las fiestas. También es un tiempo de evaluación. Gladys hablaba de Adviento, tiempo de preparación. Pero yo quisiera que nos retrotrajéramos en el tiempo y pensáramos, de ser factible, ¿qué proyectamos el 1 de enero del 2018? ¿Qué meta nos propusimos? ¿Qué propósitos teníamos en lo individual, en lo personal, pero también como familia y como sociedad, para lograr en el transcurso de este 2018? Y de eso propuesto o de eso imaginado, ¿cuánto logramos? ¿Cuánto hicimos para que eso sea realidad? ¿Cuánto me preocupé por ser mejor persona que el año pasado? ¿Cuánto hice más para que mi vecino, o sea, mi prójimo, se sintiera bien conmigo, recíprocamente? Porque nosotros tenemos un sentimiento bastante equivocado en cuanto a lo que es el prójimo. Siempre pensamos en pequeño, en mi círculo íntimo. Si yo, con mi familia y mis allegados, estamos bien, doy por sentado que el resto también. Si yo no tengo necesidad puntual de algo, creo que al otro tampoco le falta. Y a veces nos equivocamos, yo diría, casi siempre, y estoy hablando a nivel personal, porque este tiempo es un tiempo para análisis individual, para cada uno de nosotros, porque ninguno somos perfectos, pero sí podemos, si nos lo proponemos, ser cada día un poco mejor persona, que yo considero que ese es uno de los motivos por los cuales nosotros transitamos esta vida en primer lugar. Pero también Navidad es nacimiento, es algo nuevo, es algo distinto, en definitiva, es vida.
Y quizás tú me digas, sí, es cierto, pero yo lo festejo de otra manera. Y sí, puede ser, porque también creemos que, por ejemplo, Navidad solamente se resume a una mesa muy bien puesta un 24 a la noche, donde nos reunimos, donde de pronto compartimos alimentos que no los consumimos todos los días, hacemos platos especiales, nos preparamos de otra forma, tratamos de estrenar alguna prenda, que yo no digo que eso está mal, todo lo contrario. Pero déjame decirte que Navidad es un poco más profundo. Y nos deberíamos preguntar, ¿qué festejo? O mejor dicho, ¿a quién festejo? Porque muchas veces al invitado principal lo dejamos afuera. Vos imaginate que yo había dicho que Navidad es nacimiento, por lo tanto es cumpleaños. Y yo me hacía la pregunta en lo personal, ¿cómo me sentiría yo cuando tenga la fecha de mi cumpleaños biológico si mis íntimos y mis amigos organizaran una gran fiesta, estuvieran todos muy felices, pero yo, que soy la que cumple años, me dejan afuera? ¿Vos te lo has preguntado? Y yo dije, ¿qué siente el Señor cuando muchas veces ni nos acordamos que es Él el invitado principal? Pero para seguir, yo quiero dejarte un versículo que me encanta, porque en los evangelios podemos encontrar el relato del nacimiento del Señor en todos los evangelios. Pero en lo personal me encanta el relato en Lucas, en el capítulo 2, y principalmente dos versículos, el 10 y el 11. Yo te lo voy a leer y vamos a tratar de analizar un poquito el contenido de esos dos versículos, que luego seguramente el pastor va a profundizar mucho mejor que yo. Esos versículos dicen así: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese versículo me interpela y me encanta en lo personal, y espero que te suceda lo mismo a ti. Primero me da seguridad, porque el ángel le dijo a los pastores, no temáis. Eso me da seguridad. Segundo, les dijo que trae nuevas de gran gozo. Y cuidado, gozo no es sinónimo de alegría, porque nosotros somos seres emocionales y está muy bien. Pero la alegría es un sentimiento es una emoción que yo experimento en un momento determinado y por algo determinado. Por lo tanto, es efímera, es pasajera. Pero el gozo es permanente, que será para todo el pueblo, no para algunos. Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Porque Jesús después, más adelante, durante su ministerio, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, si nosotros analizamos un poquito, desde que Jesús irrumpió en la historia de la humanidad, que fija un hito en un antes y en un después, vos me dirás quizás, sí, hace mucho, sí, hace más de 2000 años. Pero déjame decirte que ese momento único e irrepetible de la humanidad tiene tanta vigencia hoy como en ese momento. Porque nunca más se produjo un nacimiento así. Y no se va a producir, porque cuando el Señor vuelva a buscar a su iglesia, ya no va a venir en la imagen de un pequeño nacido en un pesebre. Va a venir como Señor de señores y como Rey de reyes. Ahora, quizás tú me digas, sí, está todo muy bien, pero es una historia que, bueno, en lo personal no me dice mucho. Yo te invitaría a que lo analices y lo pienses, porque el efecto y el interés que vos le pongas a esa historia o la importancia y trascendencia que le des puede modificar tu vida por la eternidad. Cuidado, a veces creemos, y más en este mundo donde todos vivimos tan apurados y donde todo es ya, y donde el consumismo nos lleva de un lado para el otro como barco sin timón, a veces nos olvidamos de lo más importante, que no somos permanentes ni vamos a estar por siempre en este mundo. Todos,
vamos a pasar algún día. Ahora, ¿dónde pasemos la eternidad? Esa decisión la tomamos acá, no después de muertos. Y hay otra cosa que quiero decirte, y es lo siguiente. Ese nacimiento no se produjo con las precauciones y con los cuidados que hoy en día toman en cuenta o consideran los papás que están en la espera de la llegada de un niño. Ese nacimiento tuvo lugar en un lugar donde quizás nosotros hoy nos preguntamos, ¿cómo es posible? Fue en un establo, fue en el corral de los animales del campo donde tuvo que nacer Jesús, en un lugar sucio, en medio del desamparo total, en un lugar oscuro. Allí nació la luz del mundo. Y como alumbró a los pastores esa noche, así alumbra todavía hoy en día, porque su vigencia sigue siendo la misma. Quizás vos digas, bueno, sí, pero eso yo no lo viví. Sí, yo tampoco lo viví. Ninguno de los que estamos acá lo vivió. Ni lo vamos a vivir tampoco, porque ya te dije al comienzo, esa historia no tiene repetición. Pero sí marca un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Y ya para finalizar, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué celebras esta Nochebuena? ¿La celebras con Jesús? Porque Él sí quiere nacer, pero esta vez no en un pesebre, como un niño pequeño e indefenso, sino como tu Señor y Salvador en tu corazón. Es mi deseo que puedas tener una bendecida Nochebuena, una hermosa Navidad en familia, pero por sobre todo con la convicción de que Jesús es tu Señor y Salvador. Felices fiestas. Dios te bendiga. Amén. Y nació en Jesucristo el gozo, nació en Jesucristo la esperanza, y es actual, es para hoy, para este tiempo. Es para el 2018. No importa qué pasa en el mundo, Argentina ha sido atravesado en estos días por el G20 y todos los poderosos en esta hora. Y muchos destacaban algo, ¿no? Estaban todos los poderosos presidentes, ministros de distintos países acá en la Argentina, pero hubo un temblor, ¿sí? Un temblor en Buenos Aires, que normalmente no tiene epicentro allí, los lugares que tienen que ver con el terremoto y los movimientos sísmicos tienen más que ver con San Juan, Mendoza, etc. Pero resulta que ocurrió en Buenos Aires. Algo así como, gente, preste atención porque hay alguien que es más poderoso que todos ustedes. Y ese es Dios. Y ese es Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo Jesús. Y entonces, no importa cuál sea la situación, el tiempo, los que creemos en Dios podemos seguir, como recién leía María Teresa, teniendo gozo, porque gozo es fruto del Espíritu, y lo que da Dios nadie lo puede sacar, nadie te lo puede quitar. No importa cuál sea la situación, Dios es más poderoso que cualquier circunstancia, cualquier situación por la que estás pasando y por la que estás viviendo. Cuando Jesucristo nace, no solamente al mundo, sino que nace a tu corazón, a tu vida, todo cambia. Todas aquellas cosas que hoy vos podés estar viviendo. El salmista decía, desde la angustia invoqué a Dios, desde la angustia. Quizás vos estés en angustia y podés invocar el nombre de Jesucristo. Las cosas cambian cuando se invoca el nombre de Dios, no cuando buscas alternativas propias de tu persona, cuando querés ir a un lugar, no va a pasar nada. ¿Sabes qué? Él estaba en angustia y vino la solución, invocó a Dios y Él me respondió, porque eso es lo que hace Dios, siempre responde. Y la angustia significa que cuando vos estás y quizás estés pasando en una de estas situaciones, vas a estar viendo encerrado, limitado, no sabes para dónde salís, no sabes en qué momento está. Dice el salmista que cuando él lo invocó a Dios, le respondió y dice, poniéndome en lugar espacioso. Todo se abre, todo es distinto, todo cambia cuando Dios está en tu corazón. Él quita la angustia, todo lo que a vos te puede pasar es pasajero, porque Dios, el que hizo temblar la tierra ante los poderosos, es el mismo que hace temblar al enemigo
que trae sobre tu vida angustia, tristeza, carga. Dios envió a su Hijo Jesús y en esta Navidad, en este diciembre, ya comenzamos a preparar nuestro corazón. Si es trascendente para vos, si no, seguramente vas a trabajar a full y el 22, 23 vas a empezar a comprar lo que vas a comer y compartir. Y eso va a ser la Navidad. Ahora, para aquellos que hemos reconocido que Jesucristo nos sacó de todo momento difícil, de toda angustia, y nos libró y nos puso en un lugar espacioso, no tenemos manera de agradecerle. No tenemos manera de decir, Señor, permanentemente gracias. Gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis amistades. Gracias porque, según el Padre nuestro, dice, el pan nuestro de cada día estará sobre nuestra mesa. Dios es un Dios que permanece para siempre. No hay nada ni nadie que lo pueda vencer. Y si vos hoy pensás en Él, y no solamente eso, lo dejás entrar a tu corazón, y lo tomás como padre, ese papá perfecto cuidará, traerá gozo, alegría y esperanza en un mundo en tinieblas. Es tu respuesta. Está en vos, en nadie más. Que pueda hacer que para que tu vida y la vida de tu familia sea transformada, puedas poner tu mente, tu corazón y tu espíritu en Jesucristo, el Señor y Salvador de este mundo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.